Juan Taveras, procurador fiscal de niños, niñas y adolescentes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este viernes a los recientes videos que circulan en los medios donde se observan maltratos a mujeres en presencia de menores de edad. Asegura esto se convierte en daño irreparable. La ley 136 sanciona y la ley de protección a la mujer de violencia intrafamiliar penaliza esos hechos y lo agrava, porque es un hecho gravoso cuando la violencia intrafamiliar se produce en presencia de los hijos. O sea que es el doble de la pena. Si una gente le van a echar 5 años, entonces son 10 años en ese caso. Por lo que advertimos a los padres, que abusadores, que les gusta maltratar a su pareja y en presencia de los hijos, que el código penal drástico con relación a esto. Agrega el abuso psicológico y daño irreparable a menores. Aboga por la convivencia y el diálogo en las familias. Un abuso psicológico que se está produciendo, un daño irreparable, por lo que los padres deben de abstenerse de producir otro tipo de violencia en presencia de los hijos. Lo que deben es buscar armonía, porque eso no busca, no es la solución. Hay que dialogar. Hay que amar a los hijos, pero no de esa manera. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.